ayer, de hoy y por los siglos. Estamos muy agradecidos por estar en este lugar. Estamos muy agradecidos por habernos traído. Estamos contentos, Señor, y esperamos que cada hermano, cada hermana que ya no va a llegar a la reunión, Padre, y van de regreso a su hogar, seas tú guiándole, guardándole, seas tú fortaleciéndole, Padre, y dándole, Padre, lo que tú sabes hacerlo, Padre. Que tengan un buen altar familiar con sus hijos, con su esposa, Señor, unido a la familia. Nosotros aquí en este lugar estaremos creyendo que todos estamos haciéndolo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos y lo entregamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mira que oraré.
Vamos a leer Romanos capítulo 10. Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecerse la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. A Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios le bendiga. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Estamos pero muy, muy agradecidos. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra nunca ha fallado, Señor. Aquellos hermanos y hermanas
que estamos en este culto de oración consagrándonos a ti, Padre, dedicándonos a ti, Señor, que no somos lo que debiéramos ser, pero estamos creyendo que vamos a llegar a ser lo que tú predestinaste para nuestra vida. Te amamos, Señor, te bendecimos con todas las fallas, con todos los errores que tenemos, te bendecimos y te adoramos. Y no dejamos de pensar que lo que falta tú lo vas a agregar. Y lo que no podemos vivir, tú nos vas a ayudarnos. Tu gracia, tu amor, porque tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Así que lo único que nos queda a nosotros, que la fe es por oír y el oír la palabra de Dios. Y ahora hemos leído tu palabra. Hemos leído el consejo que nuestro hermano Pablo está dando. Permite, Señor, obedecerlo. Permite, Señor, creerlo. Permite, Señor, que en nuestra vida esté el deseo de vivirlo. Y aunque no tuviéramos la fuerza, pero tú eres el Dios que dará la fuerza. Porque no estamos mirándonos a nosotros mismos, estamos mirándote a ti, Señor. Nosotros somos un pueblo lleno de fallas, lleno de errores, Señor. No podemos mirar al otro ni al otro, solamente a ti, Señor. Porque tú viniste a esta tierra y no fallaste. Tú nos mostraste un camino perfecto, un camino donde nadie lo podía vivirlo, pero tú abriste esa brecha para que yo hoy día me pueda parar en tu palabra y mirarte que se puede vivir tu palabra, se puede caminar con tu palabra, se puede creer tu palabra. Señor, te doy la gracia porque cada hermano, cada hermana que está esta tarde, ellos no están mirándose a sí mismos, están mirando lo que tú prometiste. Y tus promesas son buenas, Señor. Tus promesas son verdaderas. Quizás aquí al leer esta palabra han pasado quizás cerca de 2000 años. Quizás cuando leemos Moisés o leemos Noé han pasado 4000 años. Quizás cuando leemos Adán al principio han pasado 6000 años, pero tu palabra es la misma. Tu palabra no ha variado. Los hombres que tú escogiste, como escogiste a nuestro hermano Moisés, como escogiste a nuestro hermano Malaquías, como escogiste a Daniel, Señor, como escogiste a Mateo, como escogiste a Pablo, a Pedro, y escribieron estas epístolas y estos libros. Te damos las gracias porque tú estabas ahí presente y ellos no pudieron agregarle ni quitarle, sino decir exactamente lo que tú estabas hablando, Padre. Y tú has dado sabiduría, Padre, a los hombres de esta tierra hoy para tomar estos libros, estos pergaminos y sacar esta Biblia, Padre, mostrar que esta Biblia es real y es verdadera, mostrar que tú eres un Dios grande, un Dios real, mostrar que eres un Dios que creaste los cielos, mostrar que eres un Dios que creaste la tierra, que creaste la mar, que creaste esto que vemos de algo que no se veía. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Oh, danos tu gracia. Cuando vemos, Señor, este mundo llegando a un caos, vemos este mundo llegando ya a un fin. Danos la fuerza a nosotros, que tú nos has colocado aquí en el tiempo del fin, Padre. No lo merecíamos, pero aquí estamos, Señor. Quizás ninguno de los que estamos aquí merecíamos estar aquí, pero tu gracia nos predestinó. Tu gracia nos dio un destino anticipado.
y por esa gracia tuya estamos aquí, Padre. Estamos adorándote, estamos cantando, estamos parándonos al lado de tu palabra, y tú te estás parando por nosotros. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Dele gracias, mi hermano. Dele gracias, mi hermano, dele honra y gloria. Él merece toda la gloria, toda la honra. Este día Dios le ha dado vida, dele gracias, mi hermano. Si está enfermo, dele gracias. Si está triste, dele gracias. Aleluya. Si no tiene ánimo, dele gracias. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque no estamos mirándonos a nosotros mismos. Estamos mirando tu palabra, Señor. Estamos mirando tus promesas. Estamos mirando que tú lo que hablaste no es palabra de hombre, no es palabra judía, no es palabra gentil, es palabra divina. Gracias, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Dele gracias, mi hermano. Seamos muy agradecidos. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. En medio de tanta crisis, Padre. En medio de tanto problema. En medio de tantos conflictos. En medio de vivir, en medio de gente rebelde, gente sin ley, Padre, tú nos tienes parado en la gracia tuya, Señor, y el amor tuyo. Bueno, somos agradecidos, Señor. Hoy estamos contentos porque tú estás aquí, Padre. Estamos más que contentos. Estamos más que agradecidos porque tú eres un Dios real y verdadero. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Levanta un pueblo, Padre. Levanta creyentes en fe, Padre, que siempre estemos confiando en ti, Señor. Que siempre nos quedemos del lado de tu palabra, aunque veamos todo negativo alrededor nuestro. Pero tu palabra no fallará, Señor. Tu palabra es verdadera. Oh, te damos gracias. Oh, te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, eres grande, Padre. Eres maravilloso. Que cada hermano, cada hermana tenga la confianza, la seguridad, Padre. Que si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré.
Aleluya. Y que cuando venga la duda, tú dé la fuerza para rechazar la duda. Cuando venga ese dardo del enemigo, tu gracia sea bajando, Padre. Y nos dé la fuerza, Padre, para contrarrestar ese enemigo o ese dardo de desconfianza. Aleluya. O ese dardo de inseguridad, Señor. Tú nos des la gracia para sacarlo fuera. Porque tu palabra dice mayor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oh, ayúdanos a confiar, Padre. Ayúdanos a entregarnos. Aumenta la fe, que aquello que no veamos, que creamos que lo estamos viendo. Es pues la certeza, amén, de lo que no se ve. Oh Señor, aumentalos a fe. Tú necesitas un pueblo que no tenga mente. Necesitas un pueblo que crea tu palabra. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Si hay hermanos o hermanas aquí esta tarde que ellos no han experimentado un nuevo nacimiento en sus vidas, ayúdales, Señor, para que tengan una experiencia de que existe un Dios real, existe un Dios soberano, un Dios que nunca ha fallado. El mismo Dios de esta Biblia quiere hacerse real en nuestras vidas. Y podamos experimentar cada hermano, cada hermana, que hay dos nacimientos en nuestra vida. Hay un nacimiento por el lado de nuestra madre y hay un nacimiento en Cristo. Aleluya. Gracias. Gracias te damos, Señor. Aumenta la fe, Padre. Oh, aumenta la confianza. Aumenta esa seguridad eterna. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Porque mientras no hayamos nacido en el reino, habrá un conocimiento en Cristo. Habrá un conocimiento intelectual. Habrá un conocimiento manufacturado. Y nunca saldremos adelante. Siempre el diablo va a ganar la batalla. Pero un creyente nacido en el reino luchará, peleará y dejará que Dios venza. Porque Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria. Amén. Si pueden tocar, mi hermano, ese corito antiguo, confía en él. Confía en él. Aleluya. Oh, bendita seguridad. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Que Dios dé seguridad, mi hermano. Pídele al Señor esta noche seguridad eterna, vida eterna. El nuevo nacimiento produce vida eterna. Amén. Seguridad eterna. Confianza eterna. Que no estamos sirviendo una iglesia, no estamos sirviendo un hombre. Estamos sirviéndole al Dios vivo. Al Dios real. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, amén. Amén.
cantemos con fieles.
dale gracias, mi hermano, mi hermano. Alábele, glorifíquele, honre a su Padre. Honremos a nuestro verdadero Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Oh, te adoramos, te bendecimos. Oh, porque eres un Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria.
Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Cada hermano y hermana te da las gracias. Porque tú no has mirado nuestras debilidades. Tú no has mirado nuestras flaquezas. Tú no has mirado que a veces no tenemos ánimo. Oh, ni de movernos, Señor. Y nos movemos. Y aquí estamos, Señor. Hoy no mira nuestras debilidades. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra. Quizás cuántas veces fallamos, Señor. Cuántas veces erramos. Cuántas veces claudicamos. Con todo tú no estás mirando, Señor. Tú eres un Dios rico y grande en misericordia. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Estamos contentos, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Padre. Porque reconocemos que tú nos engendraste. Señor, reconocemos que tú nos predestinaste. Reconocemos que tú nos tienes aquí parados. Con vida y con salud, Padre. Solo en la gracia tuya. Solo en la misericordia tuya. Porque tú eres el gran sanador. Tú eres el que nos saca todo lo que nos estorba. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, gracias. Como decía mi hermano, Señor, que ese joven se enfrentó a su enemigo y le tiró 5 tiros a menos de 2 metros y todos rebotaron, Señor. Señor, eres un Dios grande. Eres un Dios verdadero. Porque tú nos cuidas como la niña en nuestros ojos. Y nadie podrá hacernos daño. Porque somos predestinados para vida eterna. Oh, aleluya. ¿Cómo no darte la gracia? ¿Cómo no alabar tu nombre? Que tú nos cuidas, Señor. Que tú nos proteges, Padre. Eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Te amamos. Te bendecimos, Señor. Y estamos muy agradecidos. Porque tú no miras nuestras debilidades. Tú no miras, Señor. No miraste a Pedro que te negó, Señor. No miraste que Pedro quizás se arrancó de los demás hermanos. No miraste que Pedro, Señor, quizás estaba triste. Estaba angustiado. No miraste, Señor, que cuando le preguntaron, ¿no eres tú uno de ellos? Y él negó, Señor. ¿Cuánto habrá sufrido cuando sintió cantar el gallo? Y él se dio cuenta que el maestro sabía que él lo iba a negarlo. El maestro sabía que él iba a claudicar su nombre. Y así también nosotros estamos aquí esta noche, Padre, sabiendo que tú conoces nuestro caminar. Tú sabes lo que viene mañana, lo que viene pasado. Y sabes que nosotros te vamos a rechazar. Quizás vamos a claudicar. Quizás vamos a negar tu nombre. Pero sin embargo, tú estás mirándonos, Señor. Tú nos estás mirando con esa predestinación que tú colocaste desde antes de la fundación del mundo. Te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Señor, ayuda a mi hermano que han venido esta noche, Padre. He visto a mi hermano Hernán, he visto otro hermano acá al lado izquierdo, Señor, que no lo había visto. Eres tú el Dios grande, eres el Dios real y verdadero. Te doy la gracia porque tú estás restaurando tu simiente, tu simiente predestinada. Señor, tú la estás restaurando, Señor. Y que aunque a veces no nos hemos portado bien, pero tú eres el Dios que nos ha perdonado. El Dios que no mira nuestras debilidades, no mira nuestras fallas.
estamos adorándote, Padre. Sella, sella con tu Espíritu Santo a cada hermano, a cada hermana que no ha sido sellada. Sácale la carne, sácale sus problemas y permite que tenga el deseo profundo en su vida de ser sellada con el Espíritu Santo, de ver que hay un cambio en su vida, ver ahora que hay otro que lo gobierna. Ya no hacemos lo que queremos hacer, sino que ahora hacemos lo que Él quiere que hagamos. Aleluya, gracias, gracias, te doy gracias por esta reunión, Padre. Señor, venía bastante decaído, Padre, sin fuerza, sin ánimo. Señor, mi esposo también que se cayó el domingo y tuvo un esguince en su pierna y ha estado 3 días en camas. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que puede suplir todas nuestras necesidades. Señor, sabemos que el enemigo como quisiera botarnos, como quisiera matarnos, pero no puede, Padre, porque tenemos un Dios grande, un Dios real y verdadero. Te doy las gracias por mi hermana que ha ido a atenderla, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Oh, eres un Dios tan grande, tan maravilloso, que estando en esa reunión de jóvenes el domingo, hubo un momento determinado que quise dejarlo botado y luego sentí quedarme tranquilo, esperando y confiando en ti, Señor. Te doy las gracias porque vimos ese domingo en la tarde una gloriosa reunión. Tú bajaste, Señor. Tu Espíritu Santo bajó, Padre, para examinarnos, para ver hasta dónde nuestra vida cristiana ha llegado y darnos cuenta que necesitamos una vida nueva. Y darnos cuenta que no podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que quedarnos del lado de tu palabra. Así que ayuda a todo joven, toda señorita que estuvo este domingo, seas tú guiándole y guardándole, Padre, que quizás en su manera de ser, en su manera quizás infantil, Padre, han hecho cosas o han dicho cosas, pero no saben lo que han dicho. No saben expresarse porque el enemigo lo ha usado, Padre. Pero yo estoy creyendo que más grande que este enemigo es Dios. Dios es un Dios grande. Mientras que ellos están perseverando y caminando, hay siempre una esperanza. Eres tú el Dios que los llenará, Señor. El Dios que los cambiará, Señor. El Dios que los ayudará para no mirarse más a sí mismo, sino mirarse tu palabra y quedarse detrás de tu palabra, para que seas tú nuestro escudo, tú seas nuestra fortaleza, tú seas el que nos cuide, el que nos proteja. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te damos la honra. Oramos por mi hermana. Señor, que seas tú sanando su herida, su pierna. Eres tú el Dios grande, el Dios que lo puede hacerlo. Oro también por nuestra hermana que me llamó el día de ayer, que está postrada en cama, no se puede mover. Oro, Señor, que seas tú guiándola y guardándola. Señor, te amamos y te bendecimos. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Oro también por mi hermano Juan Carlos, que ayer anduvo con una hermana en la mañana en el médico y luego en la noche también. Señor, por la mamá de nuestra hermana Rosaura, que estaba muy mal. Oro por ella, Señor, en fe, creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Quizás los médicos le han dado 2 semanas, muy poco tiempo, pero tú eres un Dios real y verdadero. Como esta hermana que hablaba el domingo, o conversábamos el domingo, que se declaró este cáncer al páncreas y el médico le dijo, no pasa más de 2 semanas. Eres tú el Dios grande. Me acordaba de nuestro hermano Toñito también, Padre, que tiene su páncreas muy mal. El 77% está terminado.
le queda quizás un 23% de ese páncreas bueno, eres tú el Dios que lo puede regenerar. Eres un Dios que crea. Tú creaste cordero donde no había cordero. Tú creaste pan, Señor, de dos panes o de cinco panes, Señor. Alimentaste 5,000 y sobró, Señor. Tú tomaste dos pescados, lo multiplicaste, Señor, y sobró, Padre. Porque tú eres un Dios que multiplica donde no hay nada, Padre. Tú eres un Dios que provee, Señor. Tú no lo vas a dejar a media, Padre. Ayuda a mi hermana Alba también. Seas tú guiándola, guardándola. Ella reconoce, Señor, que tiene mal genio. Señor, sabe perfectamente que a veces los pensamientos, las cosas en su vida la han sacado fuera del lugar. Pero seas tú guiándola y ayudándola, Padre. Quizás cuántos de nosotros aquí presentes pudiéramos decir también, el diablo nos ha sacado fuera. Hemos perdido la paciencia y hemos perdido todo lo que tú nos has dado y hemos actuado irreverentemente. Pero tú eres un Dios grande, real y verdadero. Ayuda a mi hermana Alba, Padre. Tu gracia, tu Espíritu Santo sea con ella. Ayuda a mi hermana Juanita, Señor, Jara. Seas tú guiándola y ayudándola. El tiempo que tú le tengas vida, Padre, dale tú la paciencia a su hija, Señor, y a su hijo, que la están cuidándola, Padre. Eres tú un Dios que no puede fallar. Eres un Dios real y verdadero. Permite darle tú la templanza, la paciencia a mi hermana, Señor, su hija, para que pueda soportarla, Señor, para que pueda entenderla, Señor, que pueda ponerse en el lado de ella y también ponerse del lado de Cristo, que Cristo, solo Él puede hacer algo, Padre. Señor, a veces actúa ese germen malo en nosotros y nos saca afuera, Señor. Ayuda a mi madre también en su Alzheimer que ha entrado muy, muy rápido, Padre, y con sus 86 años, que estos días fue mi hermano, tampoco lo conoció, Señor. Eres tú el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que solamente estamos en tus manos. Dale tú la gracia a mi hermana para que la cuide, Señor, para que en la mañana cuando vaya a hacer las cosas y en la tarde, Señor, seas tú obrando con ella, Padre. Tu sabiduría sea guiándola, guardándola. Oramos, Señor, por nuestra hermana Flores, Señor, que seas tú sanándola, Padre, sacando todo lo que está malo, Padre, guiándola, Padre, para que ahí en su hogar sus hijas, sus hijos puedan ver que hay una obra en ella. Señor, te amamos, te bendecimos. Oh, somos un pueblo necesitado, Señor. Señor, a mí no me cabe en la mente, Padre, que creyentes con tu palabra vamos a caer en esta porfía o vamos a ser negativos, Señor. Permite que estos creyentes que ya han pasado los 80 años y los 90 años y mi hermana Jara que ya va para los 100, tú, Señor, sea obrando ahí en su corazón. Señor, como conversaba estos días con mi hermano Moisés, que ya cumplió 77 años, mi hermano Peña también 77 años, ya ancianos que van para cruzar los 80, seas tú bajando, Padre, seas tú guiando a los hermanos, las hermanas que están por llegar a los 70. Eres tú el Dios grande, el Dios verdadero, Padre. Hay un Dios que quita el mal genio. Porque tu siervo dice, si no hubiera sido por él, yo habría sido un asesino.
Él vio que tú lo cuidaste, Señor. Él vio que tú lo protegiste. Y él sabía que con el margenio que tenía, podía haber matado a su policía, podía haber matado a sus niños, pero tú cuidaste que no lo hiciera hasta que Dios cambió su margenio. Señor, vemos que eres un Dios real, eres un Dios verdadero. Señor, todos aquí estamos luchando contra ese tercio, Padre, que nos quiere siempre sacarnos fuera, pero estamos orando y estamos creyendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te entrego este pueblo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome un asiento, mi hermano, porque tenemos peticiones de oración. ¿Cuándo están contentos esta noche? Les damos la gracia, la guianza a Dios, que Él nos ha cuidado hasta este día, mi hermano. Hermanos, pido la oración por el pequeño, parece que es Benjamín, por el cual se oró y salió de la UCI. Hoy día se agravó y lo deberá internar en el hospital. Hoy su mamá quería bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, junto con el cual pequeño Benjamín paso. Satanás se la ganó, pero está pendiente el óptimo. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Una varoncita gitana me pidió la oración porque la operaron de cirugía el viernes. Ella dice que está entregada en sus manos de Dios. Shalom, su hermano Luis Clayer. Amén. Nuestra hermana Rosabra pide que oremos por su madre, quien será operada en el hospital del profesor a las 20 horas. La operación tiene riesgo debido a su edad avanzada. Nuestro hermano diácono. Dios le bendiga. Deseo presentar a mi hija Sarai Emilia Marchán Moreno. Gracias, Dios le bendiga. Amén. ¿Quién es la hermana Sarai? Amén. Pasen los dos adelante, mi hermano. Dijo Marchán. Ah, de veras, me he olvidado. Perdón, hermano. Ya me he olvidado usted. Amén. Vamos a leer Marcos. Marcos capítulo 10. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo los brazos, poniendo las manos sobre ello, los bendecía. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Presentando, Señor, estos jóvenes que han venido aquí. Amén.
y hacía tiempo no lo veía, Padre. Amén. Eres tú el Dios grande, real y verdadero, el Dios que los protegerá, Padre, el Dios que le dará sustento. Amén. Para criar esta niña, Padre. Oramos en fe, Padre, creyendo que para ti no hay nada imposible. Amén. Te amamos y te bendecimos. Y ahora, Señor Jesús, nuestra hermana Sarai, venimos delante de tu presencia. Amén. Presentándote a nuestra hermana Sarai Marchand. Amén. Que seas tu gracia bajando con ella. Amén. Y cuando ella crezca, Señor, tú le puedas cambiar su nombre. Amén. Eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Señor, te la presentamos en tus manos. Toma el control de esta niña, Padre. Que tú la cuides, que tú la protejas de todo demonio, de toda potestad, Padre. Señor, te entregamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludo a la novia del Señor Jesucristo y doy gracias por sus oraciones hacia mí. Mi Dios grande en amor me guarde y me cuidó en los vilos. A Él sea toda la gloria y la honra. Dios le bendiga. En este día queremos saludar a un hombre muy especial que se ha forzado incontables veces por su familia, trabajando hasta largas horas de la noche o muy temprano en la mañana. Y por la gracia de Dios nunca ha estado desamparado de ninguna forma. Y aunque han venido pruebas y problemas, y el diablo ha querido apagar lo que hay dentro de él, Dios ha sido su fortaleza en tiempos de aflicción y angustia, afirmando cada día en su camino. Es por eso y más que hoy queremos desearle un muy feliz cumpleaños a nuestro hermano amado José Tobar. Amén. Queremos que Dios lo bendiga ricamente y lo llene cada día más de su Santo Espíritu y le dé la fuerza para seguir adelante en este duro caminar. Recuerde que no está solo. Siempre estaremos a su lado cuando necesite alguien en quien apoyarse para seguir luchando. Con cariño, familia Tobar González y familia Cofre Sepúlveda. Parece que me quedan dos, mi hermano. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedir oración por nuestro hermano Edgar y su familia, ya que hoy ha partido su padre. Gracias, nuestra hermana Elizabeth Muñoz. Agradecimiento, doy gracias a mi Señor por cuanto Él tomó el control de toda la situación en mi trabajo. Y todo salió bien. Sé que sigo con mi trabajo. Me trasladaron a San Bernardo, por lo cual quedé más cerca de casa. Gracias por sus oraciones, pues el Señor tomó todo en sus manos y todo está bien. Muy agradecido, nuestro hermano Rude Peralta. Que el Señor le bendiga. Amén y amén. Vamos a orar, mi hermano, y a darle gracias por todas estas peticiones. Darle gracias esta noche porque Él ha escuchado nuestras debilidades. Yo creo que ningún hermano de lo que está presente puede reconocer que hay momentos débiles. Hay momentos que uno no quiere moverse, pero de repente se mueve. Tenía todos los deseos que mi hermano Gutiérrez dirigiera. Dije, voy a ir yo mismo. Dije, ¿cómo sé que salgo mejor? Amén. El arrollado guaso estaba muy bueno. Parece que es lo que me ha decaído más esta semana. Amén. Así que le damos la gloria y le damos la honra.
Nos ponemos todos de pie, vamos a orar para retirarnos. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos por estos agradecimientos que mi hermano han traído. Estamos contentos, Señor, porque tú eres un Dios que nunca nos ha dejado. Estamos contentos, Señor, porque mi hermano Peralta va a ser cambiado de su trabajo y no lo ha perdido. Estamos contentos, Señor, porque hermano y hermana han dado gracias. Estamos contentos por nuestro hermano Marshall, Señor, que un tiempo, cuando él estaba estudiando, estaba en la lucha, en la batalla. Amén. Y luego ha podido casarse, Señor. Amén. Y venir con su esposa, Señor. Amén. Y si no me equivoco, ella tiene dos niños. Amén. Eres un Dios grande. Amén. Eres un Dios real y verdadero. Amén. Ayúdale, Padre, dale tu gracia. Sí, te damos las gracias. Ayuda a nuestra hermana Rosaura. Amén. Por su madre que iba a ser operada hoy día. Eres tú el Dios grande, Padre. Ayuda también a esa hermana gitana, Señor, que está creyendo tu palabra, Padre. Oramos también, Padre, por esa madre que su hijo se agravó y tuvieron que otra vez internarlo. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Y al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Nos iremos contentos, Señor. Nos iremos gozosos de saber que tú has escuchado nuestra plegaria, tú has escuchado nuestro clamor, tú has escuchado nuestros cánticos, tú has escuchado nuestras debilidades, y nos iremos contentos porque nos sentimos que estamos fortalecidos. Gracias, Señor. Ayuda a mi hermano que viene de los Vilos, Padre. Tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole. Eres tú el Dios grande. Eres tú el Dios real y verdadero. Tu fortaleza sea con él, Padre. Si va a viajar esta noche o se va a quedar aquí esta noche, Padre, permite que él le anuncie a los hermanos diáconos. Seas tú obrando con él, Padre. Tu Espíritu Santo sea obrando, Padre. Estamos muy, muy agradecidos. Estamos muy contentos porque para ti nada es imposible. Al salir por esta puerta, tú váyate con nosotros, Padre. Y nos iremos contentos, regocijados, que tú estás siempre al lado nuestro. Que tú nunca nos has desamparado. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos, saluda a su hermano y a su hermana y nos iremos cantando.